La semana que viene, Dios mediante, vamos a seguir con otras declaraciones que hemos logrado esta mañana, este acontecimiento que realmente compartíamos con Jorge recién, es re importante, Sí, ¿no? Y realmente. nuestra generación es testigo de tantos eventos que están ocurriendo Sí, en esta exactamente. época, ¿no? Y que seguramente a futuro nos daremos Y cuenta sí, la nosotros, importancia que claro, tiene. Quizá no totalmente. lo valoramos tanto Ahora ahora. como adulto, antes Claro. era como niño que nunca llegaba, pero bueno, ahora Estás sí. recómodo, Jorge, ahí, Sí, ¿eh? cómodo, Estás mesa, echado silla, para sí, atrás todo, como si sí. seco. ¿Cómo andás, Betty? Hola, buenas Qué gusto, noches, ¿cómo Leo. estás? Pero muy Bienvenida, bien. no has venido nunca, creo, al piso, Sí, sí. ¿Has ya venido? vine otras veces Ah, cuando a mira. promocionar, cuando recién habíamos empezado el grupo de Mira, Corramir. mira. Bueno, bienvenida. Pero en esa época estábamos con barbijo, ¿te acordás? Claro, ahora nos podemos ver los rostros, qué lindo. Betty, contame antes de empezar porque Jorge ha traído de todo, como siempre, esta noche. Mañana van a trasplantar arbolitos en el vivero, Sí, ¿no? si Dios quiere, mañana tenemos de gente que nos ha donado arbolitos, aparte que llevamos los nuestros ya, Los vamos a que están empezar en a, el patio de sí, Paola. en lo de Paola, Sí. ya están, ya fuimos trasladados al vivero. Sí. Y tenemos más para trasladar. Y en el día de hoy fueron donados por el señor Herbert y el señor Rubén Fian bastantes árboles que mañana los tenemos que poner en sus potes porque están en Socotroco Tierra nomás. Claro. Y entonces vamos a hacer eso para Dios me da, mediante cuando podamos y poder inaugurar ya, si Dios quiere, el vivero. Bien. ¿Qué árboles son, Betty? Lo de hoy son paltas y lapachos. Palta, con lo que sale una palta hoy día, Ah, oh, ¿no? bien, terrible, Una terrible. fortuna, Sí, una y fortuna. paltas hay Y acá en bastante. Ramírez es costumbre plantarlos afuera. Sí, y va, así que van a producir palta. Qué Todo, lindo. todo sea bienvenido. Y lapachos. Y lapachos. Lapacho, qué lindo. Y aparte de todo lo otro que tenemos, Con ¿no? esos árboles van a forestar más adelante la ciudad, ¿no? Esa es la idea. Ya después, cuando empecemos el mes de agosto o septiembre, vamos a empezar a hacer las plantaciones en la ciudad. Bien, y estamos en agosto y es increíble, Jorge, pero cuanto menos cuenta nos demos, vamos a estar celebrando la Navidad otra vez, ¿no? Hoy a la mañana estaba hablando con una persona y agarro y le digo, sí, porque mañana tengo el El taller, taller claro. de Navidad. Navidad, me Y dice. sí. Y después sacó, ay, sí, Navidad, sí, ya se va a venir el. Y sí, en la Casa de la Cultura, 4 meses, un sí, poquito más cuatro de 4 meses, meses, qué y bárbaro. esto sí te lleva tiempo, así que está Claro, bueno. porque el año pasado, Betty, ¿te acordás que me contaste, arrancaron muy sobre la fecha, Sí, medio nosotros el tarde? año pasado sí que fue lo que hicimos, que llegamos, pero con cuentagotas llegamos Claro, a hacer el árbol, sí, a terminar el árbol. sí. Y bueno, el árbol de Navidad. Y este año empezamos un poquitito antes para organizarnos un poquitito más. Y ahora, en este mes, estamos largando El taller el de arte taller de navideño. arte navideño. No es el mismo que das los sábados habitualmente, porque vos venís dando No. un taller en la Sí, Casa sí, de la sí, sí. No, Cultura. no es, no es. Este es más para toda la gente y es Ajá. para hacer cosas. Correcto. Yo lo Perfecto. muestro así, más o menos, que qué son las cosas que vamos a hacer. Muy Este bien. son, este es un, Qué son dos lindo. talleres esto. Qué lindo. De hecho, ¿qué Estos son tiene? dos talleres. ¿Es un hierro adentro? Sí, un coso, pero es Un macramé coso. y Es un coso. un coso, no, una corona. Bien. Una corona para la puerta es dos talleres son. Porque es macramé y Claro. el navideño. Exacto. Y hay un montón de cosas que yo le voy a ir Y enseñando todo esto a van a medida. aprender a partir de Sí, mañana. a partir de mañana con Bueno, botellas. bien. Jorge, ¿y tienen que llevar algo los Y tienen que asistentes? llevar por lo menos dos botellas, Sí. porque les voy a enseñar a hacer Mañana ya van a aprender a Sí, hacer algo. mañana empiezan, arrancan. Mañana arrancan, tienen que llevar por lo menos dos botellas Dos de la botellas. famosa gaseosa, Sí. que es la mejor. De la Coca-Cola. Sí, no quise Está hacer bien. chivo, pero bueno, porque sí, porque es el mejor plástico, es más. Grande, botella grande. Sí, botella grande, botella chica, pero que sean iguales, las dos tienen que ser Dos iguales. iguales, A perfecto. partir de ahí se hace esto y después más adelante iremos a hacer esto. A eso me acuerdo el año pasado. Sí, 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 Ah, estos son las. Bueno, me son vas a las explicar. pelotas de. Sí, Eso lo colocaron en el árbol ustedes el Sí, año sí, sí. pasado. La mayoría está hecho con esto. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Betty, Sí. contame, aprendieron un montón ya, ¿no? Sí, aparte que aprendemos mucho con Jorge, nos divertimos Y mucho. O sí. sea, es una terapia. Yo les Claro, aconsejo a claro. todos, los invito a toda la ¿Participan ciudadanía. todas las chicas de Eco Ramírez Y o no? sí, ¿O la mayoría? la mayoría. Está bien, y Y lo hacen un ahora, sábado de tarde, el así que está sábado a la bueno. Y claro. tarde, aparte pasamos un hermoso momento.
Y aprendemos cosas. Bien, bien, bien. Jorge, ¿con qué frecuencia vas a dictar este taller? ¿Todos los Todos los sábados? sábados, a A partir todos de ahora, sábados. todos los sábados. Mira, muy Sí, bien. todos los sábados, porque lo que pasa es lo siguiente, que en días antes, o sea, años anteriores, nosotros agarramos y hacíamos un día nomás, pero no, esta vez va a ser todos los sábados. ¿Por qué? Porque por la calle te dice, ay, yo quería ir, no pude, cuando lo haces de nuevo. Entonces, no, a partir de ahora se hace todos los sábados, hacemos el taller de 15 a 17 horas en la Casa Municipal de la Cultura, en la parte de atrás de la Casa Municipal Sí. de la Cultura que tenemos ahí Y lugar. mira, si te pones a pensar, no es tanto, van a ser 16 encuentros, más o menos. Y sí, más o menos. Sí. Tampoco es tanto, ¿no? Claro, hay que ver si no cae feriado o una cosa así, porque los Claro. feriados nosotros no trabajamos, pero es así. Sí, muy bien, muy Es bien. así la historia. Bueno, y pueden sumarse aquellos que ya tienen algún Sí, conocimiento los que previo, tienen ¿no? algún conocimiento previo, sí, porque hay cosas que yo no les enseñé Claro. para el enganche, ¿viste? Es Claro, así. para que sigan yendo, lógico. Claro, Y claro. bueno, y aquellos que no saben nada de nada, que De tienen cero, que de vayan cero, también. empezamos de cero. Sí, De cero. bien. ¿Y más adelante qué vas a enseñar? ¿Empezás con botella Y o sí, va a ser siempre con no, botella? es que generalmente es todo con Todo con botellas. botella. Claro, porque viste que hay veces que o sea, la botella no la ocupamos, la tiramos o Y la ocupamos sí, para hacer hielo, más claro, no. sí. Entonces, ¿es verdad o no? Y sí, es cierto, tenemos que acostumbrarnos todavía Y hay un montón de cosas para hacer también a hasta sacar las poder. botellas los martes y viernes, que es Claro, cuando martes y viernes, corresponde, claro, ¿no? exactamente. Te Claro. digo más, hay botellas que podés ocupar para hacer, ¿cómo se llaman? Macetas, podés hacer quinta con Sí. hay un montón de cosas que se pueden hacer. Jorge, ¿y ese color azul es el color natural de la No, no, botella no, o no, está ustedes lo... pintado con aerosol. ¿Y cómo? Ah, con Con aerosol. aerosol, es un aerosol que es, Ah, bueno. ¿cómo se hace para pintar un plástico para que no se derrame Lo la que pasa es que pintura? ocupamos aerosol para el medio ambiente. Seca rápido Sí, eso. seca rápido. Claro. Podés hacer, si necesitas para adentro, lo podés hacer con acrílico. Claro. ¿Entendés? Sí. Sí, pero si lo hacés para adentro, pero para afuera no. Se tiene que agarrar y hacer más con. Y todo lo que inventen en este tiempo va a ir a parar al arbolito de Navidad que van a armar en diciembre. Sí, un poco O un y poco para otro, la misma mitad y mitad, gente. y otro para la gente, porque por Que se lo ejemplo, lleven a la acá casa, tenés, claro, claro. mirá, acá tenés esto ¿Qué que es es para eso? una, esto es una guirnalda para la puerta. Claro. ¿Me entendés? Sí. Está de Ahí está, ahí estamos ahí está mostrando. Mauro. Mirá qué lindo que es, ¿eh? Entonces, viste, esto es para la ¿Y puerta. cuánto te llevó a hacer eso? ¿Un mes? Y depende, porque te puede llevar una tarde, 2 horas te puede llevar. Fácil. Vos porque sabés, pero y la gente que recién No, empieza, sí. capaz que le lleva un mes, ¿o no? No, 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 ¿No? no. No, 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 Es no. fácil Es entonces. fácil, es fácil. Jorge, ¿hay que llevar tijera Sí, o tenés que llevar algo? tijera, cúter, Sí. Botellita. Las dos botellitas y si es posible el alambre, viste, ese de techar finito un poquito de eso Sí. para poder hacer porque está puesto con todo eso. Alambre de fardo. No, 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 no. El alambre de fardo, sí, salvo para hacer el ¿cómo se El llama? aro este. El aro, pero si Ajá. no, no. No, el aro Bien. de fardo es muy grosso. Sí, pero aparte se arrumbra, Sí, ¿viste? feo, Sí. feo. Y todo esto va a estar en el exterior, porque van a armar Sí, los sí, sí, árboles sí, sí, afuera, todo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Tenemos que Claro. completar, ojo, el árbol se tiene que completar, ¿eh? Tenemos que completarlo al árbol. Claro, Porque claro. faltan algunas partes que nosotros las Claro. cubrimos Pero estratégicamente. con todo lo que van a aprender, van a poder hacer más de un árbol este año, capaz, ¿o no? No, tampoco. No, 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 porque es para el árbol este, tenemos que continuarlo, eso Está es, bien, Claudio. está bien. Este árbol, el árbol de ahora, tenemos que continuarlo. Bien. Si somos muchos, mejor todavía. Sí, claro, seguro. Bueno, ¿y a ¿Entendés? partir de qué edad? Y yo diría a partir de 15 años para arriba Está pueden bien. hacerlo. Lo que Varones pasa, y chicas. sí, varones y mujeres, no hay drama. No hay Bien, damas. No bien. hay drama en ese sentido. Lo que pasa es que los chicos no, porque vamos a usar calor, vamos a usar corta tijera y también el cúter, Claro. que es peligroso para los chicos. Claro. Salvo que vaya un adulto, que esté Claro. supervisado con un adulto, pero mientras tanto ¿Qué no. usa ceniceros también? Encendedores, cosas de Encendedor, esas. sí. Ajá. ¿Eso Vela. para fusionar el plástico? Y estamos haciéndolo con un calentador.
Que tenemos un calentador para poder hacerlo, para enseñar. Claro. Qué interesante. Ese está muy bonito. Es ese justamente. Este está hecho con 12 Claro. ¿Y botellas. dónde aprendiste vos a hacer todo esto? Vi una vez una sola cosa y ahí Sí. ya arranqué. Empecé a hacer para mí, y entonces, después. Increíble, ¿no? Sí. Que Tiene mucha un facilidad. elemento de desecho termine Sí. Sí, es siendo un verdad. adorno tan lindo Sí, para un sí, árbol sí, de sí, Navidad, sí. ¿no? En una de esas le traemos para acá Y después para meta, pero Navidad. claro, cómo no, cómo no. Betty, ¿cuáles son las expectativas? Seguir aprendiendo, Y ¿no? sí, todos los días se aprende algo nuevo. Aparte, Sí. ahora Jorge me dijo que tiene unos libros de árboles que me va a prestar, Mira. así que también También bien, estamos en eso, ¿viste? bien, bien. Bueno, ¿y cómo va el mural? Ustedes están pintando un mural que al Sí, final no nos bueno. ponemos nunca de acuerdo. Florencia creo que se enfermó Sí, esta semana. esta semana, bueno, Flor está, no estaba bien, así que si Sí. Dios quiere, la semana que viene, cuando ella Florencia retome, Quildau, que es sí, la ella y la, artista que está nosotros, pintando, bueno, claro. no, colaboramos nomás. Anticipanos a nosotros, a la gente que nos está viendo, ¿dónde están pintando el mural? Ese mural está pintado al costado de la Casa de la Cultura. Está todo por reutilizar, reducir y reciclar. Claro. Entonces, por eso, bueno, nosotros colaboramos con todo lo que sea para el medio ambiente de la ciudad y Sí. para embellecer nuestra ciudad. Pero Flor, justo esta semana no estaba bien, pero sí, Dios mediante, la semana que viene ya va a retomar, así lo podemos terminar y nosotros vamos y colaboramos, por Bueno, le supuesto falta un que le poquito. falta re poquito. Ya si Dios Claro. quiere, la semana que viene, si ella está bien Bueno, y puede. avísame, Yo te ahora que avísame, tengo tu número, te aviso. avísame. Betty, ustedes han hecho trabajos ahí también, han puesto manos a la obra, ¿no? ¿Alguna pincelada han Sí, dado? sí, sí. Cuando ella va y nos avisa, nosotros vamos y colaboramos. Con Claro. Paola, Estela, Aidola Gordio, sé que sí, hemos colaborado. Bueno, muy bien. Todas acciones que por pequeñas que sean, Jorge, contribuyen a mejorar el ambiente, ¿no? Sí, totalmente, El lugar totalmente. donde vivimos. Sí, a mí el otro día me estaba una señora, yo iba caminando y vi una botella, agarré Sí, yo la sé. junté y Ah. la junté y la puse en el basurero y me dice, mira, típico tuyo, me dice. Típico, 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 Sí, sí. porque hay que, por ejemplo, si ves una botella de vidrio o algo que está tirada en el piso, juntarle y ponerla en un Y basurero o sí, algo. claro. ¿Por qué? Porque primero hace un mal aspecto a la Sí, ciudad claro. y otra es se rompe, puede provocar daño a una criatura, Sí. a una gente grande y bueno, es fácil eso, simplemente una Bueno, pequeña acción y. ahora cuando venías al canal, trajiste un recuerdo de un viejo almacén Sí, que en este momento, perdón, lamentablemente, lo voy a ¿no? buscar. No lo dejes que se lo voy a buscar. En estos Sí, días sí, lo sí. están destruyendo Sí, porque seguramente ha sido comprado por un lo particular, por un privado. encontré y lo Mirá, salvé. ¿qué es un clavo de olor? No, Ah, mira. mirá, qué Esto, bárbaro. esto. Qué bárbaro. Lo vi y dije, lo voy a traer. Y para algo servirá, ¿no? Algo va a servir. Para algo va a ser. Qué Algo va a bárbaro, ¿eh? servir. El viejo almacén de sucesores de Víctor Sí, Graff, exactamente. Sí, sí, que bueno, sí. en este momento se está tirando abajo. Quién sabe, habrá sido comprado por algún vecino, por Ajá. alguna persona Ramírez y Y sí, construirá algo exactamente. nuevo, Sí, ¿no? Pero exactamente. ha sido parte de la historia también ese viejo Sí, sí, almacén, sí, sí, ¿no? sí, sí. Claro que sí, no, nuestra generación lo Sí, recuerda totalmente. Yo iba y perfectamente. compraba ahí. Sí, 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 sí. claro, vivía Yo cerca soy y más viejo que sí, un vos. poquito, tenés unos añitos más. Estaba pensando la cantidad de botellas que no van a parar a la tierra ahora, gracias a estas acciones, Sí, hay un ¿no? montón Gracias de. a las botellas de amor, gracias a que los Sí. martes y jueves nosotros sacamos las botellas para que los recolectores puedan Sí, prensarlas y los chicos, sí, venderlas, los chicos. gracias al trabajo que haces vos. Para la fiesta de la juventud hay una sorpresa Mirá. que le estuvimos hablando. Ella no lo sabe, No sabe. pero yo sí. Ajá. Así que van a ver, van a Bueno, verlo, bueno, van a ver, bueno. todo el mundo va a verlo. Bueno, no lo cuente. Una No, carroza. sí, una carroza, pero bueno, ya Una va. carroza Ah, hecha sí. con material reciclado. No, Ahí eso lleva mucho está, ahí está. trabajo. Por ahí andamos, por ahí Por andamos. ahí andamos. Bueno, Jorge. Fue un éxito, ojo, la carroza que se hizo con todo material Sí, reciclado pero fue un claro. éxito total, Pero claro. porque no pensaban que, ni la gente que trabajó pensaba que iba a quedar tan buena. Es que la esencia de una carroza es esa, que sea hecha con materiales reciclados, con cosas, ¿viste? Que Sí, se, sí, sí. claro, que se puedan transformar. Ese es lo que Claro, tiene más ese, valor. Tiene sí, más valor. totalmente. Bueno, recordamos, 3 de la tarde 3 mañana. de la tarde, 15 horas,
de 15 a 17 horas en la Casa Municipal de la Cultura, el taller de adornos navideños, y a partir de este sábado van a ser todos los sábados. Y que vayan todos los que quieran todos aprender. Todos los que quieran ir, que pueden ir. ¿Es gratis? Es totalmente gratuito. Bien, perfecto. Gracias, que sea un éxito. Gracias. Nos estaremos gracias. Viendo, si Dios gracias. Quiere. Ok, ok. Gracias. Gracias, Claudia. Y el domingo termina la semana de la lactancia materna. Por eso estuvimos visitando el Centro de Salud, donde hablamos con el doctor Dagnino. Allí estuvo Silvina, también Richard, la profesional de la salud que los acompaña permanentemente.